A ver si estoy bien aquí. Sí, ahí estoy. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nivelador, Estamos en el segundo, no sé si estamos en el, es un límite en de esta atención. semana, comenzando esta semana, en nuestra segunda, la penúltima charla que tenemos por el mes de la fotografía. Así que todos sean bienvenidos. Quiero presentar a Carlos Erickson Godoy con su tema, la fotografía, con un tema muy interesante que es la fotografía en sus distintos procesos. Así que quiero saludar a, hola Carlos, qué bueno poder nuevamente encontrar. Muchas gracias por la invitación, por recibir y aceptar la invitación de COFEL para esta charla de un tema muy interesante. Quiero presentar con ustedes, a dejarlos con ustedes a Carlos. Él es profesor de artes visuales con gestión con un magíster en gestor cultural y tiene una academia de procesos alternativos fotográficos, fotoalquimia. Así que muy bienvenido con tu exposición y estamos muy expectantes de saber y extender y conocer los conocimientos que tienes sobre las distintas técnicas fotográficas. Muchas gracias también a todos y a todas los que están acá presentes. Saludo también al colectivo COFEL, ¿cierto? Antes de comenzar, sí me gustaría saber si me escuchan bien. Si me pueden confirmar acá. Perfecto acá. Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias también. Entonces, nuevamente agradecido la invitación, agradecer también el tiempo y buena disposición que han tenido de parte como del equipo. También agradezco a la PAME que me invitó, así como también a todos y a todas que nos están escuchando o van a estar interactuando dentro de un rato. Agradezco la presentación también, así que va a ser un gusto poder estar compartiendo durante esta hora diversos tipos de interacciones que tienen que ver con el quehacer fotográfico, digamos, con procesos fotográficos históricos hoy en día alternativos. Excelente, entonces bienvenido, la pantalla es tuya y el tiempo para que puedas exponer. Tienes que compartir la pantalla. Creo que se Ahí quedó sí, apagado. volvió, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Sí, creo que hubo un pequeño detalle con la conexión, así que me avisan cualquier cosa por acá. Ya, voy a tratar de estar muy atento, voy a dejar el teléfono al lado y ver bien si es que Ana me escribe. Ya, vuelvo a repasar, ¿me escuchan bien? Yo sí, impecable. Impecable, Carlos. Ya, perfecto. Voy a comenzar compartiendo pantalla para ver si es que podemos aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, saludarlo a todos nuevamente. Me encuentro en la ciudad de Villarrica actualmente y soy oriundo de la ciudad de nacimiento de la octava región. Aquí vamos. Creo que voy a tener que compartir pantalla completa. Ya, perfecto. Ahí sí, todo bien, ¿o no? ¿Me pueden Sí, confirmar, por favor? sí, sí. Déjame. Ya, perfecto. Para no estar en confusión, cierto que estoy viendo acá la presentación que hice en vez de la fotografía 2022, Carlos Godoy Irises, fotoalquimia, proceso fotográfico alternativo, martes 30. ¿Todo bien? Espérame, chiquito.
Voy acá de nuevo. Ahí sí. Por favor, si todo anda bien. ¿Todo bien, cierto? Debería estar la pantalla al menos en grande. Anita, ¿tú estás viendo eso? ¿Ana? Tengo la misma presentación y la segunda hoja dice Fotoalquimia hace una presentación. Y me confirma. Agradecido. Te confirmo el tiro. Ya, ¿estás completo? Sí, se ve completo. Solamente hay que ampliarla nomás y estamos ok. Ahí ya colocas tú como presentación. La colocas como presentación y ya tendrás, se queda la pantalla. Tendríamos la pantalla completa. Pestaña de la presentación. Sí. Se me quedó como, al menos estoy desde el teléfono igual viendo y veo que se me queda solamente como en la introducción, ¿no? Se agranda la pantalla. Ahí me confirman, si no. Sí, no, estoy todavía, sí, está todavía la. Ah, ya, ahí salimos de la pantalla ahora. Ahí me confirman. Ya estoy. Sí, ya estamos viendo. Estamos viendo la misma pantalla, solamente que tienes que colocarla como presentación para que tome todo el ancho completo. Ya, perfecto. Lo he intentado dos veces, si no, puede que la presentación se las comparta. Pero estoy acá y dice que está todo bien. Sí. Compartir. Sí, compartir sí. Pantalla. Sí se ve. Desde la ventana. Sí, sí se te va, lo que pasa que se, y ahí se va. Y ahí se va. Está a pantalla completa en mi computador. A ver, ahora de nuevo. Por ahí va, ahí va. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí apareció. La sigo viendo pequeña, pero. Sí, yo la sí, se ve pequeña, no se ve, no completa todo el marco de la venta. Perfecto, sí se entiende. Cosa de la tecnología. Le voy a enviar la presentación a Ana. Ajá. O si quieren me dicta tu correo, a ver si alguien de acá del grupo la puede compartir. Compartir. Vamos a Alex. Ya. Pero la puedes enviar a hola@cofel.cl para que la podamos. Ya, ahí se va a enviar dentro de un rato al correo de Ana y también al de Cofer. Sí. Ya, perfecto. Miren, voy a intentar mientras se vuelve a intentar enviar desde la misma StreamYard, dejar de compartir la pantalla, compartir pantalla, compartir ventana de la charla. Y ahí nuevamente, no sé. En mi computador al menos está a pantalla completa. Y en YouTube se ve, nos vemos los dos solamente en este momento. Claro, sí. Y ahí vuelve a verse solamente la pestaña, no se ve como la veo desde mi pantalla completa. Entonces, esperemos. Bueno, estas son cosas de la tecnología, así que se agradece sí, también a las personas por esperar. Así que sí, por favor. Ahí sí, se acaba de adjuntar al correo Alex y Ana, está en su correo, si lo pueden proyectar con todo el mundo, ¿cierto? Se lo agradezco. Correcto. Vamos a ver al tiro. Voy a esperar a Ana que ella está viendo detrás de la plataforma para que lo pueda compartir. Espérenme.
Un momento. Ya, súper. Vamos a ver. ¿Qué tal el clima? ¿Ustedes se encuentran, cierto, en La Serena, Coquimbo? Claro, aquí en La Serena, en la cuarta región, ha estado bastante, estos días han sido muy, muy helados. Realmente no ha salido el sol así como un día agradable, como estamos acostumbrados nosotros en esta zona, pero ha sido más bien días duros de invierno, así bien frío, muy, muy frío. Uh-huh. Pero para lo que nosotros estamos acostumbrados acá, pues, no es lo mismo que en el sur. Carlos, el caso de la, un poco para avanzando la introducción de lo que es los procesos fotográficos, tú exploras en muchos de estos de estas técnicas que hay que se han dejado de utilizar, o solamente te centras en dos o tres que puedan que están dentro. Creo que me estoy introduciendo en tu charla, en cierta manera, pero como un tema de conversación. Claro, sí, la verdad es que más allá de las profesiones que creo que uno puede tener, me considero una persona apasionada por la fotografía y bastante curiosa, la verdad. Y desde ese punto de partida, creo que desde mis propias curiosidades, la fotografía, en el área de la fotografía, así como en cualquiera de las artes, convergen un montón de áreas del conocimiento. Yo creo que muchas veces parto por esta carta de presentación, digamos, de alguna forma, porque creo que ese es mi interés mayor como la fotografía. Quizás que tenga que ver con que de qué manera las cosas que me gustan se pueden ser el campo expansivo para poder interiorizarme, por ejemplo, de cómo funciona el ojo, qué sustancias puede tener la planta, la matemática, la física, la química y las diversas áreas del conocimiento. Creo que convergen tanto en la fotografía así como cualquier arte, es decir, también la danza, ¿cierto?, cómo lo hace con el cuerpo, y también tomar conciencia de nuestros propios sentidos, así como, por ejemplo, el observar, el mirar, el contemplar. Desde ahí creo que se gestan este tipo de experiencias que, bien, de alguna u otra forma, comencé con fotografía estenopeica en algún momento, después pasé a la fotografía analógica, y después me abrí también al campo de la experiencia de la fotografía química. Y dentro de mis propias curiosidades, cada vez que uno comienza como a escarbar en algo, en algún proceso, o en algún tipo de experiencia de conocimiento, creo que va escarbando, y a través de eso también, al escarbar la historia de la fotografía, uno comienza a descubrir diversas técnicas que en su momento se trabajaron y que hoy en día han vuelto a retomarse dentro como de un cuestionamiento, creo, por un lado, sin desmerecer, cierto, la fotografía digital, pero volviendo como a lo más manual, artesanal, que tiene una experiencia también con el trabajo ya digamos más del gesto artístico y también con la propia experiencia que tiene que ver como el descubrir que plantea muchas veces la fotografía al momento de escribir con luz. Desde ahí creo que parte de mi curiosidad y en torno a los procesos, la verdad es que me fascinan y me gustan todos. Trabajo desde el daguerrotipo con lo de un húmedo hacia adelante. ¿Ya? Ah, ya, tenemos hartas técnicas que se pueden ver en ese lado. Nosotros en esta zona tenemos un, bueno, debes conocer lo que es el trabajo de Mauricio Torogoya, que él también tenía, él renunció toda esta parte de lo que era la fotografía digital y se centró en el colodón húmedo y hacer una sola, desde una sola placa, hacer una sola toma. Y desde esa parte, fomentar la fotografía desde el arte, desde el punto de vista artístico. Claro. Bastante, bastante interesante eso. Es muy, muy, muy. Modo de pensar la fotografía y de ver la fotografía. Eso es lo que veo yo en esta. Claro, el quehacer. Que tiene que ver mucho con la conexión también y reflexión mayor que también se plantea, ¿cierto?, de cuestionar la imagen, así como el trabajo de Mauricio que estaban comentando. Que me parece fabuloso, a quien también nuevamente le envío
Se me entrecorta el audio, no sé. Ya, perfecto. Bueno, Ana me confirma de que se me escucha, pero al momento Alex se me queda pegado, no escucho nada. Voy a estar muy atento acá al chat de Ana, quien me acompaña en estos momentos. Veamos ahí. Ya, Ahí. perfecto. Súper. Ahí me escuchas. ¿Me escuchas mejor, Sí, Carlos? Alex, te Ya. escucho súper bien. Muchas gracias, Impecable. Ana, que estaba por aquí colaborando con el tema también. Ya. Ahí esperemos que Ana, yo dependo también, como dices, dependo de Ana que me diga que si está todo correcto en eso. Vamos a solucionar estos problemitas que hay de qué pasa cuando se hace algo en Voy a vivo. intentar. Saludos también a Jorge Milan, que está desde Uruguay. Jorgito, Sí. querido Jorge, me acaba de escribir por el chat también, así que muchas gracias. Veo que está ahí compañeros, compañeras también Ah, muchas desde gracias. Uruguay, que trabaja con diversos procesos fotográficos y quien también es un excelente referente de la fotografía analógica de Uruguay, que también cuenta, y lo veo acá con la imagen, con mucho gusto y agrado de su cámara minutera que le acompaña. Qué bien, eso es. Muchas Uno gracias, piensa Jorge. que es, uno piensa que son pocas las personas que hacen esto y son muchos, muchos los que practican y viven la fotografía de diversas formas, de diversos tratamientos. Claro, sí, yo lo planteo muchas veces cuando realizo los cursos, que hay una bastante grande, amplia, que también gusta mucho de compartir o interactuar. Entonces, el conocimiento está por todos lados, no hay nada escondido por ahí. Entonces, también con los compañeros y compañeras articulamos actividades, muchas veces hemos realizado encuentros, festivales, tanto en Argentina, en Chile, en México. Hay una red latinoamericana, iberoamericana también. Entonces, está muy entretenido esto de compartir con colegas que se encuentran como uno tan apasionado por esto que hoy en día nos gusta y llama la atención. Ayer pudimos compartir esto de lo más bien, ¿eh? Fue súper fluido. Sí, ayer fue bien fluido y hoy día no sé qué pasó, pero estamos. Lo que voy a intentar, si me ocurre, ¿Ya? Alex, voy a ¿Sí? intentar ingresar de nuevo. A ver si ¿Ya? puede que sea el computador o la conexión o algo que haya un detalle. Y vuelvo a intentarlo tal cual como ayer, ¿ya? Ok. Le pido a la audiencia que se han conectado, que tengan un poquito de paciencia, que estamos viendo algunos problemas técnicos para poder dar la charla para entregar la charla de Carlos. Así que les pido un poco de paciencia. Ya vamos a Carlos nuevamente se va a conectar y vamos a poder conocer toda la labor y todos los procesos que él hace para Aquí quiero estar de nuevo. todos estos procesos. Aquí estamos de nuevo.
Sí, Ya, aquí ahora estamos sí, de nuevo. nuevamente Carlos. Sí, Ahí aquí estamos. estamos de nuevo y también aprovecho de mandarle saludos a un amigo muy querido, el Mauricio, que se encuentra por Futaleufú, que me escribió recién. Que le tengo mucho Excelente. cariño. Excelente. Ahí acabo de volver a compartir la pantalla, a pantalla, la presentación, la pantalla completa. Pero se. Claro, y acá Si aparece, me yo aparece cambio. como dice cambia presentación. Esperemos si es que Ana nos puede colaborar, quizás. Porque lo otro es que. A ver. Abre la presentación desde acá. Ya, aquí último intento de mi parte, si no, ya lo intentamos también con. Veamos. Ana pudo abrir la presentación, a lo mejor por ahí. Aquí estamos viendo. Ahí estamos viendo la pantalla. Veamos qué nos Estuve viendo, sucede acá. aprovecho de conversar igual mientras tanto, que hay un festival ¿Sí? bastante grande, uno de los festivales más grandes que se desarrolla en nuestro continente, es uno que se desarrolla en Ríos Gallegos, en Argentina. Creo ¿Ya? que las manifestaciones desde las artes visuales o bien también desde la fotografía tienen un punto bastante fuerte desde dónde se gestaron. Es decir, como si bien de alguna u otra forma la fotografía muchas veces se cree o se plantea que nació en Francia, ya sea con Niepce o Daguerre, tenemos diversos referentes que vamos a ver en esta presentación, como lo es en Brasil y también en Uruguay. El primer barco, cierto, que llegó acá, después pasó a Argentina, después llegó a Valparaíso. Hablo de la Oriental, cierto, justamente que de alguna u otra forma creo tener como esta versión, cierto, de que en los diversos campos donde gestó el inicio de la fotografía en Latinoamérica, también es donde más ha resurgido. Es decir, por ejemplo, el amplio espectro de fotógrafo analógico que hay en Argentina, con su festival propio, por ejemplo, a la vez en Uruguay, en Chile, en México también hoy en día, como lo son las chicas gestoras de ahí, de un potente festival de fotografía estenopeica que es la Michi, también con su compañera, y dentro de eso, ahora estamos próximos a comenzar una de las fiestas más grandes que se desarrolla en España. Ya estaba ¿Ya? viendo el marco del festival Revélate. Así que creo voy a hacer una Ahí prueba. El Revélate, que es un festival que se estamos. desarrolla a principios de septiembre, una fiesta bastante grande. Ahí hay algunos videos referentes en internet, como para hacerse una idea de lo que. El tipo de convocatoria o el tipo de gente o el tipo de manifestaciones también artístico-culturales que ocurren desde ahí. Creo que en este caso, Excelente. al estar abriendo la presentación propia desde el correo, funciona un poco mejor, ¿o no? Sí, ya se ve, ya se ve la presentación, Carlos. Ahí sí, ya está corriendo ahí. Ya, perfecto. Ya. A Ana no la pudo gestar, que creo que aquí. Queda con este pequeño desfase que viene a mí. No me hace tanto ruido, pero sí, ya se ve, ¿cierto? Ana no la pudo abrir. Sí. No, Hola, no, lo que no. pasa es que no puedo porque yo manejo la plataforma, entonces yo no te puedo compartir la presentación a través de mi computador. ¿Me Ah, ya, entiendes? perfecto. Bueno, la vamos a Entonces, gestar como así. estamos tratando con el Manu de que el Manu pueda abrirla desde su computador, pero tampoco puede. Entonces, yo creo que ahí, si le pones un poquito más de zoom, se Ya, puede ver bastante bien. ¿Ya? sí, ¿Te ya, parece? ese es justamente lo que intenté recién. Ya, Sí, súper. todo bien. Ahí Muchísimas estamos gracias bien. nuevamente también a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Bueno, Ya, acá chicos. está parte Gracias de la por la paciencia. presentación.
muchas gracias también a todos y a todas, ¿ya? Bueno, comenzar con esta parte, ¿cierto? Que parte de la presentación tiene que ver con que somos una escuela itinerante de fotografía con más de 13 años de experiencia, compartiendo conocimientos fotográficos por medio de cursos, talleres teórico-prácticos que impartimos en algún momento previo a la pandemia, ¿cierto? A lo largo de todo Chile y hoy en día también abiertos a diversos países de habla hispana. Diseñamos e implementamos un proyecto artístico de carácter educativo en establecimientos educacionales, centros culturales e instituciones de carácter social, ¿no? Vieron también de ese punto importante también que tiene que ver con las diversas artes, ¿ya? Dentro de esto, voy a ser bastante práctico, acorde al tiempo, yo me encuentro a plena disposición de las personas, ¿cierto?, que nos están viendo y acompañando. Puede que la charla debería tener un curso, ¿cierto?, de una hora, entonces también para dejar espacio a preguntas y también sus respectivas respuestas, ¿cierto?, al término de esta jornada, ¿ya? El término fotografía procede del griego, ¿cierto?, fos, que significa luz, y grafé, que significa escritura. En su conjunto, al menos para mí, viene también a ser un fenómeno bastante poético de poder utilizar la luz, ¿cierto?, para poder realizar imágenes, al igual que lo hacen nuestros ojos, y de esta forma, ¿cierto?, transcribir o hacer la correlación de estas palabras que se unen, ¿cierto?, y termina siendo escribir con luz. Dentro de los diversos precursores que está orientada la charla, ¿cierto?, a lo que se denomina procesos fotográficos alternativos, lo que hoy en día se conoce cerca de 2000, más o menos se conocen como procesos fotográficos alternativos. Ay, perdón, Alex, ¿te puedo pedir un favor? Si puedes silenciar el micrófono, un ratito muy pequeño. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, planteado como procesos fotográficos alternativos a lo que hoy en día se conoce como este tipo de experiencias, procesos fotográficos que de alguna u otra forma son procesos históricos, ¿ya? Dentro de eso comienza a analizarse, ¿cierto?, el nacimiento y gestación de la fotografía por diversas áreas del conocimiento y en donde principalmente nacen por dos lados, desde la química, desde la física, ¿ya?, y desde la química. Esas son como las dos áreas que de paso a paso, ¿cierto?, fueron dando proceder al descubrimiento de la fotografía o gestación de la fotografía. Siempre cada evento, ¿cierto?, es un cúmulo de experiencias a través de los años. Dentro de eso, acá tenemos un desglose bastante puntual que lo pueden ver y revisar en parte de nuestra biografía, en donde se da a conocer, por ejemplo, los diversos procederes de la fotografía. Hace algún tiempo también tuve una charla en Antofagasta como analizando los instrumentos previos, los paso a paso que dieron a conocer dentro de este fenómeno. Y ya desde el siglo antes, 5 después de Cristo, ¿cierto?, Aristóteles da a conocer, ¿cierto?, o diversos estudios que tienen que ver con la gestación de la imagen cuando en algunas cuevas, por ejemplo, se conformaba la imagen del mundo exterior al interior y diversas personas, por ejemplo, ya comenzaban retratando la realidad atribuyéndole un carácter ritual o mágico. Así también Aristóteles, cierto, en su momento se dio cuenta de que en el fenómeno del eclipse, puntualmente en el suelo, cierto, se formaban distintas medias lunas, lo cual permitió ir estudiando paso a paso esta conformación en torno a la imagen y descubrir en particular lo que sería la cámara estenopeica o bien el precesor, cierto, de una cámara fotográfica como lo es la cámara oscura. Ahí en el perfil de Instagram de Fotoalquimia pueden encontrar algunos videos que van a estar mucho más compactos y entretenidos también para esto, ¿ya? Dentro de eso, acá vemos en primer paso, ¿cierto?, que tiene que ver con la utilización de la cámara primitiva, de lo mismo que comentaba recién, que tenía que ver con que de una cámara oscura, ¿ya? Dentro de esto fue un instrumento principalmente que se utilizó de manera muy amplia durante el Renacimiento como un instrumento de herramienta auxiliar a lo que es el dibujo o la pintura, ¿ya? Básicamente como esto que comentaba recién, ¿cierto? Que al interior de una cueva, imaginemos que los primeros habitantes del planeta, ¿cierto?, vivían al interior de cuevas y en alguna de estas cuevas quizás entraba en completa oscuridad. En algún lado podía formarse quizás una pequeña apertura que permitía la observación, ¿cierto?, de una imagen en su interior,
Esto se le atribuía un carácter ritual mágico. Y acá comienza ya de alguna u otra forma la percepción de la gestación de una imagen, ¿ya? Que tendría que ver plenamente con que en cualquier espacio privado de luz, en donde haya una pequeña apertura, un pequeño agujero, o una lente, o una lupa, se terminaría, ¿cierto?, conformando una imagen en su interior, ya, tal cual como lo estamos viendo acá en pantalla. En la imagen, por ejemplo, que está abajo, se observa que durante el Renacimiento se construyeron verdaderas habitaciones con estas dos características: un espacio completamente privado de luz, en donde en alguno de sus puntos tuviera una pequeña apertura, lo que sería también una pequeña cámara estenopeica, ¿ya? Dentro de eso, se observa de que el fenómeno físico, de que teniendo esta característica principal, todo lo que estaría en el exterior, que estaría luminoso, ¿cierto?, dadas las propiedades quizás del sol, etc., podría conformar una imagen invertida del mundo exterior. Ahí, por ejemplo, se me ocurren algunas analogías que vamos a conversar dentro de un rato. Ya, la fotografía es bastante dual, ¿cierto? Necesitamos la oscuridad y también la luz para poder trabajar con ella. ¿Ya? En este caso, si me pueden dejar en pantalla a mí un rato, a ver si lo pueden lograr, porque tengo una cámara oscura de manera muy práctica acá en la cámara. ¿Ya? A ver si me pueden dar el espacio ahí para dejar un poquito más grande a lo mejor, o si no ya lo puedo presentar. Sigo viendo acá en YouTube. Ya, acá sí. Dentro de eso, ¿cierto? Acá tengo una caja, ¿ya? Que está pintada de negro. Dame el espacio ahí, claro. Que está pintada de negro. Tengo un lado A y un lado B, ¿ya? Una caja común y corriente que podría estar incluso reciclada. En su interior está pintado de negro. Una de estas caras, quizás la A, podría tener una simple lupa, esta que podemos conseguir todos y todas en una librería. Acá tenemos una lupa. Y en la sección B tenemos acá un papel diamante, un papel mantequilla, un material finalmente traslúcido. En su momento fue un vidrio merilado. Cuando estas dos partes, ¿cierto?, de un objeto que todos y todas podemos construir en casa, se juntan, termina conformando este principio, digamos, que, del cual estábamos conversando. En un espacio completamente privado de luz, si se practica una apertura o si se le incorpora una lupa, en este caso, ¿cierto?, terminaría conformando una imagen del mundo exterior. A ver si voy a tratar de hacer este ejercicio. Acá en Villarrica está bastante más oscuro, ¿cierto? Pero si yo lo coloco apuntando quizás hacia una lámpara o hacia una ampolleta, voy a intentarlo. Ya, ahí está. Se me está viendo la ampolleta que tengo en casa. Ya, voy a intentar ahí. La imagen está un poco más desfasada del YouTube. Ya. Pero se terminaría viendo, ¿cierto? Ahí se ve incluso algunas cosas o muebles que están atrás de la casa. Digamos que esta sería lo que es una cámara primitiva. Si nos podemos volver a la imagen, ¿cierto? A la presentación, si nos pueden acompañar. Pero ya nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Que justamente con elementos que todos y todas podemos tener en casa, podemos experimentar el fenómeno del cual estamos hablando. Ya incluso en el video que les comento que está en el perfil de Fotoalquimia, que creo que lo voy a volver a subir para que esté un poco más actualizado, se observa todo esto de cómo poder construir una cámara oscura en casa, que es bastante simple, ¿cierto? Si tenemos una habitación, la tapamos con algún cartón o nylon, por ejemplo, va a quedar completamente oscuro, y los invito a todos y todas, por ejemplo, a colocar una lupa y practicar este fenómeno, el cual de alguna u otra forma, para que puedan vivir la experiencia, ¿ya? Algo pasa muy bonito ahí, que desde que realizamos talleres desde los 4 a 70 años, por ejemplo, siempre estamos escuchando el wow, y por ahí también me recuerda a algunas grabaciones que tiene nuestro querido compañero Fernando Aceña con su proyecto El Museo Interactivo de la Luz, a cual Fernando también le manda saludos. ¿Ya? Y aquí ocurre este fenómeno, ¿cierto?, en torno a la cámara oscura, en donde principalmente se puede comenzar a descubrir cómo se conforma una imagen y qué propiedades físicas ocurren dentro de ella. Que era lo que primero les comentaba también, ¿cierto? Entonces, la curiosidad. Dentro de esto, nos vamos a dar cuenta de que la imagen que se observa en el interior de este espacio está invertida, ¿ya? Y ahí viene como el concepto de negativo, entre otros factores, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar un poco acá, ¿ya? En donde vemos, ¿cierto?, una caja, como la que estaba presentando recién, que
debería estar completamente oscura, ¿cierto? O pintada en el exterior, en el interior, perdón, de negro. Y justamente en el exterior tenemos una, cualquier objeto luminoso, ¿cierto? Que podría estar iluminado por el sol o con alguna luz artificial, ¿ya? Esta vela que tenemos acá, ¿cierto? Deberíamos conocer dos características físicas de la luz en torno a la conformación de una imagen. Hay muchas, la verdad, pero dos características principales que tienen que ver con que la luz siempre, la primera de ellas, que la luz siempre viaja en línea recta, y la segunda, que la luz viaja hacia todas las direcciones. Es decir, podemos tener un punto luminoso A que viaja en línea recta hacia allá, hacia allá, hacia allá, ¿cierto? Hacia todas las direcciones. Y es un punto que podríamos denominar A, el cual de alguna forma ingresa al interior de este espacio o cámara o ojo, ¿ya? En forma de A'. Y de esta misma forma, ¿cierto? Todos los elementos y puntos luminosos que tenemos en este objeto que tenemos acá, podríamos denominar la parte más baja como B, ingresa en forma de B', y es por eso justamente de que la imagen se invierte al interior de la cámara oscura o también al interior de las cámaras fotográficas, ya sea analógica o digital. Espero que eso se haya entendido, ¿cierto? Porque uno de los factores principales también que tienen que ver con la herramienta como herramienta de conocimiento a través de la fotografía química, ¿cierto? Que muchas veces dentro de una cámara fotográfica digital no sabemos todas las cosas que ocurren porque son bastante abstractas en este sentido. Configurar, decir, por ejemplo, que el color es un código, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema bastante interesante, la verdad, pero acá se manifiesta como de manera más explícita, ¿cierto? A través de la conformación de este tipo de instrumento o herramienta. Estoy haciendo lo más puntual, ¿cierto? Para poder avanzar y dar espacio para las chat, para las preguntas. La verdad es que igual me cargan un poco los monólogos, ¿ya? Entonces, dentro de esto, vamos a observar lo siguiente, que muchas personas de diversos géneros, ¿ya? En todo el mundo, no hay que centrarse solamente en el continente europeo, ¿ya? Experimentaban con este fenómeno, ya lo descubrían, ¿cierto? Los primeros habitantes del planeta, de que al interior de esta cámara primitiva se conformaba una imagen invertida. Y la pregunta, como bien les comentaba, ¿cierto? Fue una herramienta auxiliar al dibujo o a la pintura, en donde se ven las formas y los colores, y personas, o llámesele artista, ¿cierto? Ingresaban a este espacio y podían retratar y pintar, y ahí viene una serie de derivantes también que la cámara oscura permitió analizar eclipses, estudios de la geometría, de la perspectiva, etc. Hay libros y manuales por todos lados de esto. Y la pregunta fue mayor, ¿ya? ¿De qué manera esta imagen visible a partir de la cámara oscura se podría retener? Como que por ahí comienzan las derivantes que gestan los inicios o la gestación de la fotografía. Entonces ya tenemos por este lado, ¿cierto? El conocimiento de la física, que en cualquier espacio privado de luz, ¿cierto? Con un pequeño agujero, se podía conformar una imagen. Después de esto viene la incorporación de una óptica, de una lente, ¿ya? De una lupa muy sencilla, ¿cierto? Que permitía, al igual que las lupas que todos y todas, por ejemplo, todos han practicado en casa, ¿cierto? Que a plena luz del verano pueden quemar algún papel o pueden escribir su nombre quizás, o otra cosa para los más traviesos. Concentra la cantidad de energía y eso permitió de alguna u otra forma ver una imagen un poco más intensa y de alguna u otra forma reducir el tiempo de exposición. Hablo como desde como lo más básico y en un sentido un poco más amplio, ¿cierto? Para complementar a los compañeros y compañeras. Dentro de eso, ya se podía hacer visible esta imagen y muchas personas de todo el mundo, diversos géneros, ¿cierto? Se cuestionaron de qué manera retenerla. Entonces, por ese otro lado, desde ya la física, aparece la química, en donde diversas personas, ¿cierto? Comenzaron a experimentar con diversos materiales que tenían en casa, etcétera, 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 hasta dar paso, ¿cierto? A la gestación de la fotografía, o sea, a través de elementos químicos observados, ¿cierto? Poder saber de qué manera conformar o retener esta imagen. En este primer caso, vemos, y todos y todas de alguna u otra forma
vamos a reconocer a diversos personajes, ya como Joseph Nicéphore Niépce, del año 1826, que de alguna u otra forma esta se concepciona como la primera fotografía de la historia. En el año 1826, ¿cierto? Joseph Niépce puede compartir con el mundo esta primera fotografía, ¿ya? Puede compartir. A lo que me refiero con que la imagen observada a través de la cámara oscura pudo ser retenida, porque en sus comienzos muchas personas lo que hacían era experimentar con diversos materiales, ¿ya? Por ejemplo, con el limón, con el aceite, etc. Uno ya puede comenzar a realizar fotografías al interior de una cámara oscura, ¿ya? Pero tiene que ver plenamente con que esta imagen, al revelarla o al observarla y al sacarla nuevamente de la cámara, nuevamente era afectada por la luz. Entonces, ¿qué sucedía? De que se desvanecía, se desaparecía al cabo de un tiempo, ¿cierto? Porque era una imagen, que era un material que era sensible a la luz y no era fijado. Entonces, justamente el nacimiento de la fotografía tiene que ver con eso, con que la fotografía pueda ser compartida hacia el resto del mundo, que pueda ser observada una imagen, ¿cierto? Entonces, esta es la primera fotografía de la historia del año 1826 de Joseph Niépce, un francés, ¿cierto?, que justamente comparte esta fotografía, y ahí hay un tema bastante interesante por investigar o conocer, o para la más curiosa, ¿cierto?, ver algún videito por YouTube, que es bastante interesante, ¿cierto?, de conocer. Ya, y acá vamos a ver algunos referentes, ¿cierto?, de este género, como del nacimiento de la fotografía, para también hacer la introducción propiamente a estos procesos, ¿cierto?, que hoy en día se consideran alternativos, pero sería más propiamente tal, ya más procesos fotográficos históricos. Acá, por ejemplo, muchas personas, ¿cierto?, tenemos como la concepción, yo incluso hace algunos años atrás también, comencé a observar y descubrir nuevamente, indagando, ¿cierto?, escarbando la historia de la fotografía o la historia de nuestro continente también, que existen personas en todo el mundo de diversos géneros, ¿cierto?, que experimentaban con esto, ¿ya? Acá tenemos, arriba teníamos la primera fotografía del año 1826, pero ya en nuestro continente, este personaje que vemos acá, que es Hércules Florence, es un francés que llegó a Brasil, quien tenía habilidades para el dibujo y a la vez era considerado un artivista en su momento, porque también creo que muchas personas también concepcionan, ¿cierto?, esta razón social del arte, y que dentro de eso publicó, trabajó como con panfletos, con afiches, etcétera, trabajó desde la gráfica, y justamente este personaje que tenía habilidades para el dibujo comienza a indagar en la gráfica, y su pregunta, al igual que otras personas, o de las preguntas de dónde se gesta la fotografía, tienen que ver con que de qué manera él podía reproducir un periódico, o podía reproducir una imagen, como una pintura, por ejemplo. Y comenzó a investigar con propiedades fotosensibles, con el uso de la cámara oscura, ¿cierto?, y comienza investigaciones, ¿cierto? Hay un libro muy bonito de Hércules Florent también, que dice que en el año 1818 él ya gestaba este tipo de experiencias, este tipo de procesos ya en nuestro propio continente, y hay investigaciones ahí muy simpáticas también de él. Hay un libro muy profundo que se llama El descubrimiento aislado de la fotografía, es un libro cátedra, y es muy simpático también de investigar y descubrir. Hay pequeños tips, ¿cierto?, acorde al tiempo. Esta, técnicamente no es una clase de fotografía, ¿cierto? Es abrir perspectiva también dentro de eso. Acá, por ejemplo, también ya muy reconocido o muy nombrado en muchas partes, este personaje que es Louis Jacques Mandeltaguer, que en el año 1839, el 19 de agosto de 1839, ¿cierto?, da a conocer y patenta un proceso fotográfico ante la Real Academia de las Ciencias y las Artes en Francia, ¿ya? Y por eso justamente el 19 de agosto es el día de la fotografía, porque Daguerre justamente es quien da a conocer esto ante una Real Academia de las Ciencias y las Artes, y de alguna u otra forma, ¿cierto?, patenta su proceso conocido como daguerrotipo, ¿ya? Bastante, por lo que estoy diciendo, canal de muchos libros, la verdad, dentro de esto se comenta que era una persona bastante como apuntada hacia el comercio. Ahí está, por ejemplo, lo que es el diorama, lo que les permitió también
sea, para quienes están hablando el diorama, para que lo busquen de ayer, que le permitió recibir retribución económica para poder fomentar cierto tipo de proceso de experiencia conectado con diversos, entre comillas, intelectuales del momento. ¿Ya? Yo creo que este es un proceso fotográfico bastante interesante de conocer, de descubrir y practicar cuando puedan, porque yo creo que un daguerrotipo, con mucho respeto hacia la fotografía digital, le pega muchas patadas en torno a la definición, ¿ya? Uno puede, por ejemplo, en un daguerrotipo muy pequeño, 4x5 o otros formatos de placa, poder ver y observar justamente algo bastante llamativo, por ejemplo, esta imagen, de que también tiene una imagen bastante interesante de conocer dentro de la historia de la fotografía, con que se dice de que la primera fotografía en donde aparecen personas, en este espacio que está aquí, ya se observa un lustro a botas, ya una persona lustrando la bota, y muchas veces también se comenta en estudios que hacen una investigación profunda de esta imagen, si es que Daguerre le pagó a una persona o no, con una especie de ambición que muchas veces también muchos libros, ¿cierto? Estoy diciendo canal, lo comentan, ¿ya? También, ¿cierto? Estamos hablando de diversos referentes de todo el mundo y diversos géneros, ¿cierto? Y no podemos dejar de lado la importancia que tienen también las mujeres, ¿cierto? Dentro de este sentido, en donde ya muchos conocen a Anna Atkins y también su trabajo con Cienotipia, y también es considerada muchas veces la primera fotógrafa de la historia, pero hay otros referentes también, ya, que son dignos también de rescatar o escarbar, en donde justamente Anna Atkins estaba en una familia, en su momento, nuevamente sigo haciendo canal de lecturas, que su papá finalmente la condujo a tener contacto con diversas personas o personas que trabajaban desde un punto más social o intelectual, podría decirse, que tiene que ver con que Anna Atkins y su padre eran conocidos, por ejemplo, el otro referente que vamos a hablar dentro de un rato, y su trabajo netamente con Cienotipia, el primer libro de la historia de la fotografía, en donde ella, interesada por la botánica, ¿cierto?, toma sales fotosensibles, principalmente ferricianuro de potasio, ¿cierto?, citrato férrico amoniacal verde, quienes son las sustancias que de alguna u otra forma, si se juntan, tienen propiedades fotosensibles, y se conoce popularmente, ¿cierto?, como cianotipia. Ya, diversas sales fotosensibles que al mezclarse terminan siendo sensibles a la luz, y esto le permite, ¿cierto?, desarrollar investigaciones, por ejemplo, en el campo de la botánica, recolectando algas para poder definir un trabajo en torno a la forma y poderla compartir también con el resto del mundo. También ahí un punto importante, ¿cierto?, ya sea del quehacer artístico o intelectual que pueda aportar las fotografías, es que gracias a ella, por ejemplo, podemos ver cosas, las más pequeñas o las que están más lejos de la Tierra, ¿cierto? Acá también vemos a este personaje, que es John Herschel, que en el año 1840 también es un personaje, ¿cierto?, bastante interesante de descubrir y analizar, quien también aporta diversos tipos de experiencias o conocimiento en torno a esto. Tenemos que seguir teniendo la visión con que personas y géneros de todo el mundo, ¿cierto?, experimentaban el fenómeno de qué manera retener la imagen que era observada a través de la cámara oscura. Entonces, John Herschel en particular, junto con Anna Atkins y otras personas, ¿cierto?, trataban de explorar, experimentar con diversos materiales que fueran sensibles a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esto, la importancia que tiene John Herschel es que da a conocer lo que es el tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio es lo que comúnmente se conoce como fijador fotográfico. O sea, todos y todas quienes compramos fijador fotográfico en algunos puntos establecidos de los diversos territorios que habitamos, pueden conseguir en alguna droguería tiosulfato de sodio y pueden utilizarlo como fijador fotográfico. Generalmente, muchas veces, dependiendo del proceso, se trabaja al 10%. Ya, es decir, en un litro de agua se agregan 100 gramos de tiosulfato de sodio y ya tenemos un fijador para fijar justamente las sales de plata. En este sentido, que también hay que dar a conocer, ¿cierto?, de que principalmente la plata, en su momento se descubrió, ¿cierto?, que en contacto con la luz se ennegrecía. Entonces, por eso muchas veces podemos tener y ver, ¿cierto?, fotografías blanco y negro cuando trabajamos, ¿cierto?, al interior de un cuarto oscuro, ¿ya?
Y este es el fijador fotográfico que se utiliza, el tiosulfato de sodio. Así como también John Herschel, ¿cierto? da a conocer diversos procesos, como también uno de los más populares, es como el introductorio, ¿cierto?, a este maravilloso mundo que es la cianotipia, que ya conversaba, ¿cierto?, con la exploración de la querida Anna Atkins. Y aquí hay algo sumamente interesante, que dentro de esto, generalmente lo más conocido, ¿cierto?, son Niepce, Daguerre, y por ahí queda la historia de la fotografía, digamos, ¿ya? No, si uno escarba nuevamente, descubre a Anna Atkins, Marie Curie, ¿cierto?, que también tiene un punto importante desde la química y con un proceso muy bonito que pasa muy desconocido dentro de la historia de la fotografía, que podemos hablar dentro de un rato, ¿ya? Y aquí hay un fenómeno bastante interesante que después de que Daguerre, después de que Daguerre, el 19 de agosto de 1839, da a conocer este proceso o la técnica de la fotografía, ¿cierto? Este personaje recibe una pensión vitalicia de por vida, ¿ya? O sea, se hizo millonario a través de la fotografía, comercializó cámaras, entregó manuales, etcétera, ¿ya? Se comenta de que no hubo día posterior de que los diarios oficiales de diversos países y continentes dejaran de anunciar un nuevo proceso fotográfico descubierto o patentado o queriendo a personas comunicar sus investigaciones. Ya no fueron solamente estos personajes, sino que habían muchas personas detrás de esto, ¿cierto? Y aquí descubrimos a Hipólito Bayard, por ejemplo. Ya creo que acorde al tiempo lo voy a dejar como para que lo puedan investigar, ¿ya? Pero lo interesante de esto es de que esta persona, creo que muchos libros de la historia de la fotografía lo conceptualizan como la primera fotografía que tuvo una intención artística, ¿ya? O sea, netamente un gesto que hubo detrás, ¿ya? En donde Bayard se retrata en este caso, voy a tratar de ampliar un poco la imagen acá, se autorretrata como ahogado, ¿ya? Como muerto, ¿cierto? Y hace toda una analogía en donde dice de que Daguerre solamente, el gobierno que dio demasiado al señor Daguerre, declaró que nada podía hacer por el señor Bayard y él, desdichado, decidió ahogarse, ¿ya? Y ahí justamente se trata de conceptualizar, ¿cierto? Justamente este proceso que es muy simpático también de experimentar. Hay personas que también lo siguen practicando hoy en día, ¿ya? Y me permito avanzar solamente con algunos referentes. William Fox Talbot con el proceso de negativo-positivo, el calotipo también, Fred Scott Archer con el colodión húmedo, ¿ya? Y justamente dentro de esta otra perspectiva, muchos de estos procesos lo que trataron de hacer es que, si nos damos cuenta acá, Niepce, por ejemplo, tuvo un tiempo de exposición de 8 horas, o sea, hoy en día estamos muy acostumbrados, quizás con nuestros dispositivos móviles, a, entre comillas, ¿cierto?, a llegar y apretar el botón, pero ese factor del tiempo de exposición que tiene que ver con el mismo ojo, que cuánto tiempo dejamos el ojo abierto, el obturador, ¿cierto?, para que la imagen pueda ser retenida en este material fotosensible, llámese emulsión fotográfica, película fotográfica o sensor digital, ¿ya? Es casi difícil, ¿cierto?, hoy en día pensar que una persona pueda estar posando 8 horas para una fotografía, ¿ya? Eso es debido al conocimiento también de la óptica o el conocimiento de la química, que de alguna u otra forma podemos abrir también la mirada de que estos diversos personajes que vemos acá, ¿cierto?, siempre trataron de ir descubriendo o avanzando en torno a que el tiempo de exposición fuese más corto, ¿ya? Ahí, por ejemplo, podemos hablar de Kodak, con la masificación de la cámara fotográfica o este muy común eslogan, ¿cierto? Tú aprietas el botón, nosotros nos encargamos del resto, porque justamente eran quienes revelaban los rollos después de haber sido expuestos por las personas que tenían gusto por la fotografía, ¿ya? Y digamos que, si bien no es una clase, ¿cierto?, podríamos hablar de diversos personajes o del concepto de la historia de la fotografía. Hay libros muy interesantes de eso, poder incursionar por YouTube, ¿ya? Justamente la charla apunta a esto, como hacer esta pequeña introducción. Esperen un poquito. Hacer esta pequeña introducción para poder también analizar y conocer diversos procesos fotográficos que se consideran alternativos o bien son históricos, ¿cierto? Que hoy en día muchas personas
creo que han creado incluso la vanguardia, ya que tienen que ver con retomar estos procesos, ¿cierto? Para poderlos trabajar y confeccionar sus propias obras o piezas, o quién sabe, ¿cierto? Lo que alguien puede llegar a hacer con una imagen, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, el proceso de la clorofila, que ya muchos, por ejemplo, y dentro de las mismas personas que están conformando esta charla de interés, ¿cierto? Que es un proceso que utiliza las propiedades fotosensibles de las plantas, ¿ya? Es decir, cualquier hoja de cualquier planta, incluso las flores, ¿cierto? Terminan teniendo propiedades fotosensibles gracias a la clorofila, que de alguna forma la clorofila transforma la energía luminosa, ¿cierto? En energía química, para que se pueda alimentar y puedan crecer, ¿cierto? Las diversas plantas. Pero en este caso, ¿cierto? La propiedad de la clorofila es la cual, justamente dentro de alguna concepción, si uno analiza, por ejemplo, la molécula de la clorofila, se va a encontrar con un átomo de magnesio, y el magnesio presente dentro de la clorofila termina conformando sustancias fotosensibles. O sea, y nuevamente la mirada se abre, ¿cierto? A qué materiales que están a nuestro alrededor interaccionan con la luz. Si apuntamos también a esa pregunta, podemos darnos cuenta de que nuestra misma piel, ¿cierto?, termina siendo un material fotosensible. Dentro de eso podría comenzar a experimentarse algún proceso, ver algunos referentes, pero sí, ya hay personas, ¿cierto?, que ya han planteado cómo realizar fotografías con nuestra propia piel, ¿ya? Como ese cuestionamiento, todo, yo creo que está, muchas veces habría esa perspectiva con que gran parte de todas las cosas que están alrededor de nosotros, de alguna u otra forma, ¿cierto?, están en interacción con la luz del sol, y también dentro de eso, ¿cierto?, están aportando o entregando o quién sabe qué, ¿cierto? Pero realmente yo creo que uno se puede abrir a la experiencia que todas las cosas que están a nuestro alrededor, de alguna u otra forma, ¿cierto?, se podía generar algún tipo de imagen. Todo, la verdad. Entonces, aquí comienza a ver, ¿cierto?, que en este campo, de alguna u otra forma, como ya lo presentaba, ¿cierto?, al menos de mi interés también tiene que ver con eso, con escarbar la historia de la fotografía, conocer diversos procesos y experimentarlos también, y como escuela itinerante de fotografía, tratar de compartir el conocimiento, ¿cierto?, ser canal de este tipo de herramienta, ¿ya? Entonces, dentro de eso, ¿cierto?, hemos abierto diversos cursos virtuales, acá tenemos uno, de los muchos también presenciales que tenemos, ¿cierto?, y estamos pronto también a abrir alguna experiencia, creo que vamos a viajar a Santiago, o puede que hagamos uno por acá. Estamos cordialmente abiertos también a invitaciones. Entonces, dentro de eso, ¿cierto?, cuatro procesos fotográficos alternativos amigables con el medio ambiente, como es el proceso de la clorofila, el lumen print, la soleigrafía y la antotipia. Dentro de eso, voy a tratar de dar el espacio pertinente después, yo creo, para poder buscar más referente a eso. Yo creo que también podemos incursionar en los hashtags, también podemos incursionar en el perfil de Fotoalquimia, etcétera. Me interesa más conversar, ¿cierto? Que es como lo importante también, al menos para mí, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cierto?, cuatro cursos de cuatro procesos fotográficos alternativos, que principalmente son emulsiones, ¿ya? Al menos de mi experiencia más personal, como en el comienzo lo comenté, comencé en la ciudad de nacimiento cuando estaba cerca de segundo medio, llegaron ahí dos amigos, Jorge Olave y Roberto Varas, de la comuna de Laja, quienes abrieron un proyecto Fondar, y terminamos construyendo cámaras estenopeicas. Trabajé mucho tiempo con cámaras estenopeicas, después de eso di un salto como a las emulsiones fotográficas, y eso me permitió abrirme el amplio campo de los procesos fotográficos históricos. La verdad es que hay más de 1000, ya, si uno, hay unos libros por ahí fabulosos, y personas incluso que hoy en día siguen abriendo este tipo de experiencias, o sea, hoy en día siguen experimentando con diversos químicos y creando sus propios procesos. Yo creo que ahí también la parte importante que tiene que ver con que al retomarse este tipo de experiencias, también se han actualizado. Ya en su momento existía solamente la cianotipia, y hoy existe una cianotipia mucho más avanzada, con mayor trabajo como en el campo tonal, ¿ya? Muchas veces se asocia la cianotipia como un portal de entrada a los procesos fotográficos alternativos, pero se deja de lado porque se dice, entre comillas, que es de muy alto contraste, o sea, tiene un azul intenso o un azul claro,
como que no tiene un abanico entre medio de azules o como grises, ¿cierto? Pero sí hay procesos fotográficos, si se experimenta desde otra perspectiva, la cenotipia como más actualizada, uno va a encontrarse con unos trabajos fabulosos por ahí, ¿cierto? Que son magníficos también de conocer, así como también, por ejemplo, en el campo de la fotografía estenopeica, muchas veces se deja de lado, se toma como una herramienta de conocimiento de la construcción de la cámara, qué es el diafragma, qué es el tiempo de exposición, cuáles son los tiempos y de exposición de los materiales fotosensibles, pero también se deja de lado porque se dice de que no tiene una amplia definición, pero si uno profundiza, va a encontrarse con fotografía estenopeica del más alto nivel, ¿ya? Dentro de eso también. Entonces, como todas las cosas, ¿cierto? Pueden ser tan simples y tan complejas como se le quiera ver, ¿ya? Y para terminar la charla y para terminar esto, ya de compartir o ser canal de estas experiencias, esto ya prácticamente es lo último que quiero compartir, ¿ya? No sé si voy muy rápido, muy lento, me doy cuenta de la pasión también. Ya, aquí yo dentro. Convocatoria Nacional de Procesos Fotográficos Alternativos. Como Fotoalquimia, Escuela Itinerante de Fotografía, la verdad es que estamos muy agradecidos. Nos ha tocado recorrer todo nuestro territorio, ya. De Arica a Punta Arenas, claramente no hemos recorrido todas las ciudades, ¿cierto? Pero sí nos ha permitido viajar mucho, ya. Creo que también parte de eso habla de esta Escuela Itinerante de Fotografía, que a mí también me gusta mucho viajar. Entonces, estoy una persona también agradecida en base a eso. Y en su momento, en Concepción, vivíamos vuelvo a presentarme, ¿cierto? Que tiene que ver con que nací en Nacimiento, pero estudié en Concepción. En Concepción también comencé realizando diversos talleres, experiencias. Ya desde ahí se gestó Fotoalquimia. Y dentro del campo de la experiencia de los talleres, por ejemplo, al segundo, al tercer taller, me di cuenta de que se gestaba un material. Ya, o sea, personas que experimentaban de una capacitación, se llevaban su fotografía a la casa y eso ya también después lo compartían, digamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? De que de repente en Concepción iban 7, 8, 10 personas a un taller, al siguiente taller de nuevo iban 10 personas, y ya teníamos 20 o 40 fotografías que podían levantarse prácticamente una exposición en base a una experiencia de taller. Y al devolverme un tiempo de Nacimiento, ¿cierto? Comencé a plantear esto que tiene que ver con las convocatorias nacionales de fotografía estenopeica en su momento, y procesos fotográficos alternativos, ¿ya? Como Escuela Itinerante hemos sido también canal de esto, ya de abrir convocatorias nacionales, como estamos viendo acá, los cuales tienen que ver con que muchas veces estas personas que en su momento, ¿cierto?, se encontraban solos trabajando en el interior del cuarto oscuro, muy en solitario, ¿cierto? Muchas veces también la idea era articular colectivos o catastrar y visibilizar el trabajo de diversos compañeros, compañeras, compañeres, ¿cierto?, para articular una red a nivel país que permitiera el desarrollo de actividades colectivas. Dentro de eso, se gestaban las convocatorias nacionales. Cada convocatoria, todas las personas que participan de esta convocatoria quedan automáticamente en un fotolibro colectivo, ¿cierto? Y acá vemos que en el primer catastro, ¿cierto?, de Chile, participaron, del año 2018, participaron 37 autores distribuidos de Arica a Punta Arenas. Fue sorpresa también nuestra de encontrar con que habían personas de Zarica, del Cris Maleabrán, ¿cierto? Hasta nuestro queridísimo Patricio, que se encuentra en Tarena, ¿cierto? Quienes trabajan con diversos tipos de procesos, experiencias en el amplio campo de nuestro país, ¿cierto? Después de cada convocatoria se gesta un fotolibro, y después de cada fotolibro se han desarrollado muestras nacionales de fotografía estenopeica que también han recorrido varios lugares también de Chile, Santiago, Concepción, Punta Arenas, también alguna vez me tocó viajar, ¿ya? Y aquí hay referentes de esto que pueden encontrar en el perfil, hasta el 2000, ahí sigo bajando, quiero ser lo más práctico para esto, ¿cierto? El tercer fotolibro, ya cuando hubo tiempo de pandemia también, acá participaron 44 autores distribuidos de Arica a Punta Arenas y un total de 88 imágenes, ¿cierto? Que acá puedo compartir quizás más adelante el link. Ya, creo que lo voy a hacer dentro de algunas historias del perfil de Fotoalquimia, que sería lo más práctico que hoy descubro, ¿cierto?, que se pueden compartir. Acá también está el trabajo de lo mismo, ¿cierto?, de estos tres fotolibros que se gestan desde el 2018, ¿cierto?,
hacia lo que ha sido también en los fotolibros de fotografía estenopeica desde el año 2016 a 2020. Ya en 2021 también realizamos la convocatoria, no solamente que no está en esta imagen que estamos revisando, al igual que todos los libros y procesos fotográficos alternativos, con el fin, ¿cierto?, de catastrar, visibilizar y difundir el trabajo de artistas tanto en Chile, ¿cierto?, o personas que trabajan con fotografía en Chile, para podernos conocer y articular redes que nos permitan trabajar en colectivo. Yo creo justamente en eso, como muchas veces, digamos, si bien tengo mi trabajo hoy en día de autor, mucho tiempo también lo dediqué a, y lo dedico al trabajo colectivo, que creo que es sumamente importante, si no, todo puede caer. Y con eso, Alex, justamente quiero terminar la presentación o la charla, o este conocernos también. Mira, Carlos, estamos disfrutando de tu charla y realmente y sorprende la cantidad de personas que usan y practican todos estos procesos alternativos que hay y que aún están dentro de los procesos que son muy antiguos y lo están llevando a cabo. A mí me quedé muy complacido con esto. Me deja para más adelante hacer un montón de otras cosas que también, una vez hice un curso de estos, de cianotipia y otro elemento, pero pensé que eso quedaba ahí como un conocimiento, pero y creo que muchos de de muchas personas que hay que están y han practicado esto se sienten como si no estuvieran solos, y tú has llevado esto a que sí, oye, se puede hacer. Hay un colectivo, hay convocatorias nacionales para hacer estos procesos, llevarlos y mostrarlos. Así que, pucha, súper contento, me quedo muy conforme y complacido con tu exposición. Había una pregunta sobre el papel, históricamente, es una pregunta más histórica, de la primera foto de que se mostró, que mostraste esa impresión que duró como 8 horas en esa exposición. ¿Se sabe históricamente qué papel se usó para eso? ¿Sabes exactamente en qué papel fue cubierto? Claro, lo que debemos primero que todo imaginar es que, bueno, la cámara oscura en su momento fue bastante arcaica, ¿ya? Entonces también los materiales que tenían en su momento como a explorar fueron bastante arcaicos, sobre todo con la etapa de experimentación o de exploración muchas veces de esto. Entonces, este mismo cuestionamiento como de tomar cualquier tipo de material y explorar sus propiedades fotosensibles, entonces fueron bastante arcaicos. La primera imagen, al menos de lo que es el trabajo de Joseph Niepce, por ejemplo, es, bueno, en realidad, por ejemplo, acá tengo una imagen, la que misma que habían visto por acá, disculpen el brillo, a ver si es que le bajo un poquito la pantalla. Ya, que es la fotografía del afiche, ¿cierto? Que es una fotografía, en este caso, de mi mamá. Ya, me permito mostrar esto porque resulta de que también, a ver, con una emulsión es más fácil de presentar. Creo que con una emulsión es más fácil de presentar. Espérenme, déjenme aquí un tiempito, ¿ya? Con la emulsión es mucho más fácil de presentar. Miren, por ejemplo, acá tengo una cianotipia, ¿ya? De esta que estuvimos hablando durante la experiencia, ¿ya? Correcto. Principalmente dentro del campo de la fotografía, muchas veces se pueden hablar que acá en esta imagen tenemos tres capas, ¿ya? Una primera capa que sería el soporte, que el soporte en este caso sería el papel. En el segundo lugar, un aglutinante, que muchas veces puede ser gelatina, ¿ya? Como qué sustancia va a recibir... o va a alojar la imagen, y una tercera que es la emulsión plenamente tal. Pueden haber otras también, pero dentro de lo más sencillo puede ser que analicemos eso, ¿cierto? En este caso el papel, una capa de aglutinante de gelatina y posterior a ello, ¿cierto? Una emulsión, ¿ya? Que en este caso sería la cianotipia, que es el color característico de tal cual de esta cianotipia, que igual se puede virar.
dándome espacio para eso, ¿cierto? Los soportes dentro de los procesos fotográficos pueden ser cualquiera. En este caso, por ejemplo, los procesos fotográficos históricos alternativos se puede trabajar sobre una piedra, sobre una madera, sobre una polera, sobre cualquier tipo de material. En este caso, por ejemplo, tengo un soporte que podría ser una tela, ¿ya? Y en la primera fotografía de la historia, lo que se utilizó como soporte fue una placa de pelcre. El pelcre es como una especie de estaño que muchos quizás de nosotros, que yo actualmente tengo 33 años, veíamos en la casa de nuestros abuelos y abuelas, ¿ya? Que es como donde se posaban los retratos o ceniceros. Si uno escribe pelcre, ahí en internet se va a dar de inmediato cuenta de qué es el referente que todo, yo creo que tenemos ese campo visual en torno a eso. Y se utilizó un pelcre, un estaño muy arcaico, artesanal, ya que digamos que de alguna u otra forma se emulsionó con betún de Judea y después se reveló con vapores de lavanda. Entonces, desde ese nivel, ¿cierto? Se comienza a gestar la fotografía, una placa de pelcre, betún de Judea, una sustancia muy parecida al asfalto también, y revelado, imagínense, con vapores de lavanda, ¿ya? Entonces, el campo de la experimentación en todo el mundo y diversos géneros, ¿cierto? Fue tan amplio como esto, ¿ya? Y ahí hay videos, documentales, etcétera, que uno puede curiosear por internet y descubrir, hay personas que en todo el mundo que siguen trabajando este proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Espero haber respondido a la pregunta de nuestra compañera. Sí, ahí está, yo creo que está respondida esa espectacular, te dicen ahí, Carlos, espectacular. Y es verdad eso del con respecto a la cantidad de experimentos que se hacían para poder plasmar una imagen en alguna forma, superficie. Y el experimento fue de una y otra hasta llegar hoy a lo que, como dices tú, hoy día apretamos un botón y tenemos una imagen inmediatamente y creemos que eso es la mejor en este momento. Claro, ha sido una forma de un desarrollo que ha tenido la fotografía, pero el mantener y mantener estos procesos alternativos que en un tiempo fueron los únicos que se podían hacer, nos mantiene conectados a lo que costó tener la fotografía. O sea, eso para mí es lo importante. Tiene ese detalle de tanto se experimentó para llegar a eso, como me dices tú, aroma, vapor de lavanda, limón y un montón de otras cosas, para llegar a un momento, para llegar a un desarrollo. Entonces, hoy tenemos eso y pucha, para mí se hace valorar más la fotografía, se hace más valorar más el hecho de trabajar una imagen. Eso es, Carlos. Claro que también, yo creo que igual tiene que ver con quizás con este resurgir de la fotografía analógica hoy en día, o conceptualización, porque tiene que ver plenamente con que todas las personas que, al menos creo, que todas las personas que están trabajando con estos procesos, al tomar una pausa de lo rápido de que va el mundo, con lo instantáneo, el Instagram, etcétera, 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 se toma el tiempo, se toma la pausa, lo analógico creo que plantea esa pausa, como cuestionarse la imagen, qué es lo que vamos a desarrollar, porque estos procesos muchas veces no son como tan simples de llevar a cabo, o sea, siempre vamos a tener que necesitar quizás, entre comillas, un cuarto oscuro, conseguir la emulsión, conseguir el soporte, trabajar la imagen. Entonces, correcto, también hay un trabajo anterior, ¿cierto? Como a cuestionarse la imagen en sí, o sea, qué es lo que vamos a compartir. No olvidemos, ¿cierto?, que es un lenguaje visual más allá de todo, ¿cierto?, que va a tratar de transmitir quizás emociones, sentimientos, pero más allá, ¿cierto?, hay un trabajo desde la estética, ¿cierto?, como de cuestionarse también la realidad y también desarrollar trabajo en torno a autores, ¿cierto? Como lo hemos visto a través de las convocatorias de los fotolibros, los diversos festivales que se han organizado. Hola, Carlos. Mira, aquí hay una pregunta, disculpale, aquí hay una pregunta de Artística Córdoba. En el caso del proceso de clorofila, en el que el soporte es una hoja, ¿siempre se coloca resina para conservarlo? Ya, sí, hay todo un tema dentro de la conservación de este tipo de experiencias. Por ejemplo,
Generalmente se puede, yo les comento muchas veces en los talleres de que es opcional, ¿cierto? ¿Qué hacer después con este proceso como entre comillas de fijación o de conservación de la hoja? Al menos el proceso de la clorofila, porque esta que tenemos acá lleva cerca de 3 años y la verdad es que en su momento no la fijé, pero sigue estando bastante viva como en su momento, en primera instancia. Ya. Entonces, para fijarla principalmente es reemplazar la molécula de, lo expando, ¿cierto? El mundo para que quien quiera tomarlo lo curiosee por ahí, es reemplazar la molécula de magnesio que está presente en los átomos, perdón, en la molécula, el átomo de magnesio que está presente en la molécula de la clorofila, desfasarlo y cambiarlo por uno de cobre, primero por ahí, ¿ya? Y después para conservar un poco la humectación, digamos, de la hoja, sería plenamente trabajar justamente con alguna cera de abeja o con algún vidrio que tenga filtro de radiación ultravioleta para que no siga alterando el proceso, digamos, porque sigue siendo fotosensible, ¿cierto? Como en su primera instancia el estudio de la fotografía para poderla conservar o fijar. Y también como cuestionarse qué es lo que vamos a hacer con ella, o sea, si la vamos a dejar directamente expuesta a la luz o la vamos a utilizar para tenerla en casa, por ejemplo. Qué bueno. Solo Sí, dice sería Millán netamente Jorge. usar la cera. Sería netamente ¿Millán usar la Jorge? cera. Claro. Dice Millán Jorge, espectacular, Carlos, felicitaciones desde Uruguay. También Sí, vamos a estar Miguel compartiendo por García. ahí. Saludos Miguel a Miguel García, saludos también. de Venezuela. Arce Flores, Alba, Isabel, genial. Saludos. Espectacular, Carlos. Te pasaste. ¿Algún De comentario, amigo nada, Alex? estamos. De mi parte, Carlos, estoy muy agradecido de lo que has hecho y me quedé con una fecha, lo de Río Gallegos, de esa convocatoria latinoamericana que se hace en Argentina. ¿Cuándo es esa? Sí, digamos que el Festival de Río Gallegos, si no me equivoco, ha llevado hasta el momento 3 versiones o dos, no recuerdo bien, puede que sean 3, ¿ya? Pero que desde que se gestó la pandemia, el equipo familiar, quiero expresarlo así, el equipo familiar para aquellos gestores, están muy acompañados de su familia, un festival muy bonito, ha estado detenido durante el tiempo de pandemia. Yo creo que ahí tiene que ver con la presencialidad. Yo creo que todos los fotógrafos analógicos también muchas veces extrañamos todo lo presencial, la interacción con el material, la interacción con las personas, justamente. Entonces, hasta el momento, si no me equivoco, está el Revélate que se abrió, el Experimental Photo Festival. Estas dos últimas experiencias son en España. Está el Festival Rastro en Concepción, también las chicas también que la aprovecho de difundir, ¿cierto? Que están realizando actividades ahí. Espera un poquito, voy a conectar el teléfono. Entonces hay que estar atento. Yo lo que hago muchas veces, como lo hice en un comienzo, es como escribir en Google concurso de fotografía digital agosto 2020, concurso de festival de fotografía analógica Latinoamérica 2022, ¿ya? Y ahí justamente van a darse cuenta de los nombres y referentes que muchas veces les va a servir para poderlos seguir o acompañar dentro de este proceso. Así como en un momento fue también nuestro querido también espacio Sin Fronteras, ¿cierto? En donde participó Jorge, a quien conocí junto a otros compañeros de España, etcétera. Pero sí estar muy atento como a eso, como a los espacios de difusión también de estos procesos, porque creo ampliamente en esto, que más allá de que en este caso sea el Caco o el Carlos, la persona que está hablando, también soy canal de todos mis compañeros y compañeras porque creo ampliamente en esta red que se trabaja de manera colectiva y el conocimiento está por todos lados. Entonces, para nosotros y nosotras es muy grato compartir este tipo de experiencias porque finalmente creo que terminamos articulando una fiesta cuando se juntan todas personas de un mismo fin. Me imagino que así que es así. Carlos, una consulta, los materiales para hacer estos procesos son o entre muy costosos o son muy difíciles de conseguir. En Santiago solamente hay o en el Gran Concepción son donde se pueden adquirir o es más o se pueden disponer.
fácil llegar a ellos. Sí, la verdad es que dentro de este marco de pregunta, como que me voy a abrir también, en su momento, cuando comenzó la pandemia, estaba viendo, viví mucho tiempo de mi vida en Concepción, me volví al lugar donde me nací y crecí, que es Nacimiento, la octava región cerca de Los Ángeles, ya, y comencé, muchas personas me comenzaron a preguntar por experiencia de talleres, y la primera experiencia de taller, como que traté de gestionar yo todos los materiales y enviarlos a Calama, enviarlo a Punta Arenas, enviarlo a Concepción, enviarlo a Coyhaique, etcétera. Y eso tomó mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que hice? Abrí una nueva sesión para plantear cuáles son los materiales con los cuales se iban a trabajar para que no hubieran cuestionamientos, es decir, todos los materiales que para trabajar estos procesos amigables con el medio ambiente, al menos, son fáciles de conseguir. O sea, netamente todos tienen acceso a una hoja, todos tienen acceso a una transparencia, quizás podemos conseguir alguna impresora por ahí, pero más allá de eso, no hay mayor complicación. O sea, netamente eso también demuestra como el trabajo que se comparte en las redes, por ejemplo, que personas que están en Perú, en Uruguay, en España, se inscriben en nuestros talleres para poder trabajar con este proceso y están ahí todo el rato trabajando, compartiendo material, etc. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Oye, en este caso, Carlos, ¿cuándo tienes tu próximo taller para las personas que quisieran adherir a ello? Sí, yo creo que ahora para el mes de septiembre vamos a realizar algunas experiencias. Justamente los invitamos a todos y a todas que puedan estar atentos a la red, a la plataforma de Instagram de Fotoalquimia. Muchas gracias ahí por adjuntarlo. Porque vamos a estar interactuando en la historia muchas veces o en las publicaciones y justamente yo le presto mucha atención a eso para saber cuáles son los intereses de las personas en este sentido. Y estamos pronto a abrir experiencias presenciales. Todavía ahí estamos viendo si articular una residencia acá en el volcán Villarrica, en Rucapillán, por ahí. O bien también puede que a mediados de septiembre realicemos un taller de colodión húmedo en Santiago. Que yo creo que eso sí, va a ir sí o sí. Un taller de colodión húmedo que vamos a articular en Santiago. Sí, genial. Genial, genial. Bien, pues Carlos, muchas queremos darte las gracias de parte de COFEL por esta presentación, por entusiasmarnos en los procesos alternativos que existen y en los cuales sí se puede hacer y se puede practicar. Así que en esa parte, pero muy, muy contento con esto, así que con numerado te quiero decir muchas gracias y escucha, no va a faltar la manera que te podamos tener algún momento aquí en La Serena para una nueva para un taller de estos procesos alternativos. Así que muchas gracias, te dejo para que tú puedas también despedirte de nuestra audiencia. Ya, primero que todo, entonces, nuevamente las gracias por la invitación a COFEL, ¿cierto? A Alex, a Ana y también al otro compañero que está por ahí. También vuelvo a repetir y reiterar los saludos para la PAME, a quien le tengo mucho cariño, ¿cierto? Quien fue la persona que me extendió esta invitación desde un comienzo, así como para todas las personas que se conectaron, que se dieron el tiempo de conectarse, de interactuar, de escuchar parte de un monólogo que para mí me interesaba, ¿cierto? Que fuera canal de conocimiento, ¿cierto? Para dar diversos tips para que las personas quizás pudiesen anotar y explorar justamente o descubrir cuáles son las características de este tipo de experiencia o procesos. Dejo la invitación abierta a todos y a todas quien quieran participar de la experiencia de los talleres, a sentirse libres respecto a eso, si quieren participar, para finalmente articular una red que creo que hemos conformado en nuestro país, que hemos conformado en los diversos países de Latinoamérica, incluso iberoamericanos, para sentirse parte de esto. Ya la invitación es como esa, yo creo que tiene que ver con sentirse parte de una comunidad que está muy lúcida de querer compartir experiencias, de participar de experiencias, de compartir conocimiento, porque finalmente es eso, si el trabajo, más allá del trabajo individual que todos y todas pueden tener, si no trabajamos de manera colectiva, todo puede caer. Así es. Así que muchas gracias y muchas gracias a la audiencia, a los que estuvieron con nosotros y nos acompañaron. Este video queda acá grabado en nuestro canal de YouTube.
Así que todos muchas gracias y nos vemos el jueves con otro taller más con otra charla más. Así que muchas gracias, Carlos. No quedas con Saludos a todas las nosotros. personas Muchas que me gracias. conocen, saludos a todas las personas que me conocen y con las que también hemos interactuado, como el Jorge, Mauri y también todos los que están aquí presentes. Saludos.